Sorprendidos gratamente con la convocatoria. Al principio teníamos miedo, digo, si iba a haber concurrencias. Sabíamos que sí, pero siempre uno tiene esa duda. Hasta que los últimos días empezó a crecer el número de inscriptos y la verdad que estamos contentos y felices que la gente nos acompañe, que pueda disfrutar desde este momento como nosotros estamos disfrutando, todo lo que estamos brindando al turista, al visitante, gente que ha venido de San Juan exclusivamente a la fiesta, de Mendoza, de Córdoba, Río Cuarto, exclusivamente a esto. La verdad que para nosotros nos llena de gratitud hacia la gente, que nos valore mucho en ese aspecto. Algunos por primera vez realizando esta cosecha, ¿no? Y dándole ahí un poquito las técnicas necesarias. Sí, sí, pues sobre todo para que no haya sangre, ¿no? Porque esto es una herramienta peligrosa, si te distraes un poquitito puedes llegar a lastimarte. Así que por eso estamos encima de cada persona que está cortando, tratamos de estar encima y explicando bien la técnica para que no haya lesiones. Así que bueno, pero sí, la verdad que muy lindo. Ahora vamos a explicar un poquito la destilación. Cristian Moya, que es un químico del grupo, va a explicar un poquito lo que es la destilación, de qué se trata, para qué va a servir, cuánto tiempo dura y todo lo referente. Esencial, ¿sí? Muy baja concentración y tiene otras características físico-químicas y hidrolatos. Principalmente el pH es muy parecido al de la piel. Y después tiene una muy baja presión osmótica. Pues ganamos con eso que lo podemos poner directamente, ¿sí? Porque tiene poquita concentración de aceite esencial, pero estamos teniendo las propiedades relajantes así. El pH es muy parecido de la piel, así que generalmente no vamos a tener ningún tipo de reacción. Y al tener una presión osmótica baja, es un agua que va a entrar. La célula busca siempre tomar agua, ¿sí? Si el líquido que lo toca afuera tiene baja presión osmótica, ¿sí? Entonces va a entrar rápido. Entonces por eso se lo recomienda como un tónico, ¿sí? Para la piel. Además del efecto relajante que buscamos en la lavanda. Una de las propuestas, digamos, en esta feria es tomarse, digamos, un gin con lavanda, ¿no? ¿Cuánto es, hace cuánto tiempo, ¿no?, que tiene esta producción? ¿Cuáles son algunos de los detalles? Ya ahora hace aproximadamente 2 años que está la producción de la destilería Cuatro Elementos, que nos asociamos con los chicos acá de Die Lavandel, y empezamos a producir este gin floral que trae una base fuerte de aceite natural de lavanda y tiene notas de arándanos, tiene notas de también coriandro, cardamomo, hibiscus, entre otras hierbas. La verdad, un producto muy lindo y salió el año pasado, 2023, salió premiado internacionalmente en la Convención Internacional de Gin que se realizó en Chile, ¿sí? Y bueno, salió ganador de premio de oro, ¿sí? Junto con otro que también tenemos, Serrano, que salió ganador premio de plata, medalla de plata. ¿Dónde es que tienen la producción y cómo ha sido la recepción en este caso en esta fiesta? La destilería la tenemos aquí en Córdoba. Y la recepción realmente muy bien. Casi todos los clientes que vienen y lo degustan vuelven nuevamente, y muchos a llevarse una botellita de gin a su casa porque quieren seguir probándolo. Está muy, muy, muy bien aceptado. ¿Y también han tenido posibilidad de una buena distribución, tanto aquí en la localidad, en la región, hacia dónde? Sí, principalmente acá en Villa General Belgrano. Nuestro punto de venta es aquí en Die Lavandel con Rubén y Claudia. Y si no, tenemos puntos de venta en Córdoba y en Santa Rosa de Calamuchita. ¿Cuál sería la recomendación, digamos, según tu gusto y demás? ¿Cuál podría ser? Lo ideal sería tomarlo simplemente con tónica, nada más, porque para que no se pierdan los sabores esenciales que tienen, que son muy únicos, muy puros, muy aromáticos y también muy suaves. Sí, tiene por ahí nuestro gin serrano, tiene unas notas herbales muy fuertes, pero al paladar se siente muy agradable, tanto el de lavanda como el serrano de Pepperina. Somos una fábrica de pasta de San Francisco, Córdoba. Hacemos pastas bien al estilo casera, como hacían antes las abuelas nuestras. Y la producción esta que estamos haciendo ahora es un sorrentino con masa de lavanda que hicimos especialmente para Claudia y Rubén, para su fiesta de la cosecha. Es algo que ya veníamos hablando de hace aproximadamente 1 año. Y bueno, empezamos a jugar con los rellenos. Y el que más nos gustó es un relleno de roquefort con peras, que va muy bien. Y también le agregamos un poquito de nuez. Y la masa tiene la flor de la lavanda. Es lo que le da
el gustito a lo último cuando ya terminás de tragar el último bocado. ¿Y esta es una producción netamente como para esta fiesta o ya la tienen dentro de lo que es la fábrica? Mira, empezó, en principio era solamente para esta fiesta, pero nos gustó mucho, a medida que íbamos haciendo en el local nuestro de venta, allá en San Francisco, empezamos a hacer la publicidad, pusimos en el Instagram algunas fotos y la gente también nos pedía esa variedad. Dentro de la variedad de sabores también el dulce y la combinación del chocolate y la banda, ¿no? ¿Hace cuánto que tienen el emprendimiento? Y estamos con el emprendimiento desde que llegamos a Córdoba hace 4 años que trabajamos con todo lo que es chocolatería y con los chicos de Diela Bandel trabajamos hace más de 2 años. Nosotros les hacemos todo lo que es las trufas, el chocolate y la banda y también los que son con el gym, que es el gym de floral que ellos utilizan. Bueno, trabajamos también con ellos esos productos. Y hoy trajimos un poco de toda la variedad también clásica que tenemos. ¿Cómo ha sido el tema de incursionar en nuestros sabores y bueno, y ponerle también el toque de la banda? ¿La gente cómo lo recibe? Sí, la verdad que cuando nosotros vinimos fue un desafío porque cuando llegamos a Córdoba, al Valle, nos encontramos con sabores totalmente distintos a los clásicos que veníamos trabajando. Y bueno, la idea surgió de trabajar con proveedores exclusivos del Valle y donde sean productos orgánicos o naturales. Que trabajamos con ellos fue probar un poco de todo y bueno, logramos estas trufas que son muy pedidas, que son las del gin. Y bueno, también trabajamos con otros productos como con vino tinto, que también tenemos muchas bodegas, trabajamos con aceites de oliva, estamos por trabajar con azafrán, o sea, distintos productos de lo que es del Valle. Ah, y también obviamente la cerveza. ¿Y cómo es la recepción por parte de la gente? ¿Va gustando esto de probar diferentes sabores y las combinaciones? Sí, primero, bueno, el de la banda costó bastante porque era como un producto como más de lo que es la limpieza, por ahí la gente lo toma por ahí. Pero cuando lo prueba, lo lleva seguro. Sí, es un producto que gusta porque es como que te sorprende. A nosotros nos sorprendió, porque también cuando empezamos a probar era como, uy, ¿esto cómo va a salir? Y la verdad que queda muy rico. ¿Y dónde es que lo ofrecen? ¿Principalmente aquí? Sí, nosotros ofrecemos aquí. También trabajamos en bueno, varios eventos. También estamos en la fiesta del chocolate alpino, que nos encuentran en el stand. Después, bueno, trabajamos también en la feria navideña. O sea, hacemos en varios lugares y en varios locales. It's a shillelagh, it's a shillelagh.